Bienvenidos a todos a la semana número 22 del desafío 2011. Esta vez no me puedo quejar, tengo un compañero de lujo. Borja, muchas gracias por, no, por favor, por haber aceptado la invitación. Vamos a Qatar, vale. Pero antes, quiero que me cuentes un poco lo que estábamos hablando recién, el tema de los vinos. ¿Qué es lo que te gusta tomar a vos? ¿Sos de tomar? Me imagino que sí, porque... Me gusta. Me gusta tomar dependiendo de con qué esté comiendo, ¿no? O sea, me gusta mucho toda la gama de los blancos, me gustan los rosados, me gustan los vinos de aguja, que son los que usamos allí. Me gusta un buen tinto también, desde un tinto joven, noble, rico, cepas, la verdad, que no tengo, bueno, tengo algunas preferencias. Sos de explorar, digamos, es como que vas viendo, eso está bueno. Aprovecho dependiendo de qué estoy comiendo, si estoy comiendo caza, de repente, bueno, ahí sí me pido un tinto viejo, un tinto con mucho más cuerpo, y dependiendo de qué esté comiendo, bueno, voy bajando la intensidad, ¿no? ¿Vos de qué zona sos de España? De San Sebastián, San Sebastián del Norte. Uh-huh. Ahí tienen ido el Chacolí, qué rico que es el Chacolí. Y bueno, acá tenés la marisquería enfrente, así que está maravilloso. Por eso es estratégica esta. Claro, esta sí, la ubicación no es... Y cuando, por ejemplo, haces así mariscos y demás, ¿vino blanco te gusta algo en particular? Un vino blanco seco, me gusta más atacar un chardonnay que un Sauvignon Blanc, pero bueno, son gustos particulares, ¿no? Claro. ¿Y vas seguido para España? Sí. Sí, ahora voy de nuevo, voy más o menos una o dos veces al año. Mínimo un mes, o así estoy. Y cuando vas allá, bueno, claro, el español, o sea, el vino lo tiene en la sangre, ¿no? Es no, verdad. ¿Tu familia en algún caso estaba, digamos, relacionada con el vino o no? Sí. Desde pequeño siempre veía a papá que venía para hacer, bueno, venían de La Rioja, venían con cajas de vino todos los años, así que sí, desde luego. Y allá, digamos, si vos tenés que elegir un estilo español que te guste, bien, me gusta, por ejemplo, los vinos de La Rioja, esos son los que me gustan más. Los del Alto del Penedés, me gustan los rosados del Alto del Penedés, ahí hay buenos vinos ahí en la zona norte de Cataluña, pero me gustan mucho más los vinos de La Rioja, la verdad. Claro. ¿Concentrados tipo un vino de toro, esos así densos? No tanto, para un guiso en invierno claro. Sí, eso seguro, sí, para un guiso y tal, eso sí, pero bueno, siempre es eso, dependiendo de qué esté haciendo. Cuando tomo vino solo para tomar vino y nada más, me gusta tomar un vino argentino, me hice al paladar del vino argentino. ¿Hace cuánto que estás viviendo acá? 13 años ya, exacto. Claro, está bien, te hiciste un poco al paladar este. Exacto, es que descubro lo que descubro con un vino argentino, me cuesta descubrirlo con un vino chileno, incluso con un vino español y demás, ¿no? He descubierto esa gama de sabores, quizá también en algún vino de Napa Valley y demás. No, claro, y tenemos un estilo por ahí parecido. Pero me decías que los chilenos no te del todo... No, yo veo de repente un vino chileno y tal, por lo que aparenta y tal, por lo que es. Parece que voy a encontrar lo que encuentro en un vino argentino, con cuerpo, en un vino maduro y demás, y de repente, bueno, todo va bien hasta que lo pruebas y te das cuenta que es que no tiene esa gama de, no sé, yo imagino los sabores como si fuera un pentagrama, ¿no? Sí. Pero un pentagrama con tres dimensiones. Entonces, el sabor tiene un inicio, después se va instalando en un plano y después te queda un retrogusto, ¿no? Después, bueno, te queda el gusto final. Lo que siento con un vino chileno es que tiene una fuerza al inicio, no tiene un plasmado concreto en el pentagrama de sabor concreto, y luego, bueno, el resto del gusto, ¿no? Entonces, la verdad que no me seducen tanto. ¿Y los blancos? Los blancos me gustan. Pero los blancos, viste que, bueno, por lo menos en el último tiempo en la Argentina, como que en medio los blancos dijeron buenos tintos, pero los blancos todavía nos falta un poco. Viste que Chile es como que siempre fue muy... Lleva muchos años trabajando mucho en el mercado internacional, ¿no? Eso es lo que tienen de más tiempo, ¿no? Última pregunta antes de empezar a catar. Cuando vas a España, ¿qué ves del vino argentino? ¿Qué se habla del vino argentino? Ahí, en todos lados. Estábamos en muchísimas vinotecas, lo encuentras y tampoco está muy fuera de precio, ¿eh? Yo que bueno, lo puedo comprar aquí y allí. Claro. Estamos bien. Más o menos al mismo nivel. Exacto. Bueno, tenemos un Malbec mendocino, este es el vino que tenemos. Grandante Malbec 2007. De la bodega Dante Robino. No lo conocías, está bueno. para la primera aproximación. Si es la línea top de Dante Robino, es un vino más o menos de alrededor de los 140 pesos, como para que tengan idea. Por empezar, no es un vino muy concentrado, ¿no?
vos en general, digamos, si tenés que decir un estilo de vino tinto que te gustan los que tienen más cuerpo o un poco y un poco? Me gusta más que tenga, o sea, que no tenga tanto cuerpo, Que tenga un cuerpo medio me gusta más. Me parece que yo noto más los sabores y toda la gama de sensaciones, la noto con un vino no tan maduro. Okay. Noto más. ¿Regiones en particular sos de explorar, digamos, vino salteño, vino de todo? En los viajes sí, en los viajes aprovecho. Y viajar del Olín. Sí. Viajar del Olín, así que tenés oportunidad. Sí, es un vino, me gusta la nariz, es un vino que el color es un color bastante suave también. Mira. Mucha fruta en la boca. Está bien a la temperatura. ¿Te gusta tomarlo? Sí, yo creo que está en la buena temperatura. Viste que hay cada vez que se toman un poquitito más frío. Hoy en Buenos Aires está fresco, así que la temperatura ambiente está fresquito. Es verdad. Pero viste que hay una tendencia. Inclusive por el porcentaje de alcohol, déjame ver. No sé dónde lo dirá, pero tendrá que decir por algún lado el porcentaje de alcohol que tenga. Va, no lo dice. ¿Ah, no? 7.512 botellas. Poquititas. Mira. Poquititas. No lo encuentro acá el porcentaje de alcohol. Pero a veces, si como el alcohol se despega un poco, está bueno tomarlo un poquitito más fresquito. ¿Te gustó? Mucho. ¿Sí? Muy rico. ¿Con qué? Estaba pensando en eso. Algún día tendríamos que filmar una comida, pero ¿con qué te gustaría? Bien. Yo sé, no sé, un cordero en una masa de sal, por ejemplo, me imagino. ¿Cómo haces eso? A ver, contame. Se hace una masa con claras. Vos sabés, mi viejo es fanático ¿Ah, sí? de vos. Sí, así, qué bueno. Fanático tuyo. Bueno. Me encanta, entonces siempre me dice, mandale saludo a Borja cuando lo vea, mandale saludo a Borja. ¿Cómo haces una masa de sal? Una masa de sal se hace con harina, con claras, con sal y con hierbas, con romero y con tomillo. Entonces sellas una pieza de cordero, formas, y con agua obviamente, claro. Formas una masa con estos ingredientes, envuelves el cordero ya dorado en esa masa y lo cocinas al horno. El cordero toma la sal suficiente que necesita de la misma masa y aparte toma el sabor de las hierbas. Mira, eso después que hace la masa es a la... Abres la masa, exactamente, sacas el cordero y lo cortas y a partir de ahí lo acompañas. Unos vegetales grillados, me parece que podría no interferir mucho en estos sabores que tendríamos, ¿no? ¿Sos de cocinar? Porque por ahí los que te seguimos en la televisión sos de cocinar bastante mariscos y eso, pero sos de hacer también carne roja. Seguro, sí, me encanta, sí, me encanta. Me encanta comer carne también y me encanta cocinarla. Bueno, acá tenemos lindas carnes. Sí, ¿cómo fue que viniste acá a la Argentina? Quería viajar, estaba en España, había llevado un restaurante en Brasil, exactamente. 3 meses de temporada y estaba muy contento allí con 3 argentinos más. Y después, cuando terminó la temporada, me vine un mes para aquí, para Argentina. Después me volví a España y esto fue en marzo del 97. En diciembre del 97 yo ya quería pegarme mi viaje para ver qué pasaba con la cocina y el mundo y todo. Y tenía 22 años y me vine aquí a Argentina. Exacto. Y idea de volverte, no. No, o sea, afincadísimo. Exacto, estoy afincadísimo. Bueno, Borja, gracias por por haberte prestado, un gusto y muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo también. Gracias. Bueno, ya nos estamos despidiendo de la semana número 22 del Desafío 2011, pero antes de irme quería recordarles o decirles que pueden entrar a marianobraga.com para leer todas las notas de cata de esta semana. La semana pasada estuvimos haciendo un curso de nivel intermedio en Buenos Aires, así que catamos 12 vinos bastante singulares todos, así que está bueno para que le den un vistazo ahí. Ya pasamos esta semana, pasamos holgadamente el vino número 700, así que ya nos vamos acercando casi a la mitad de estos 2011 vinos que tenemos que terminar de catar el 31 de diciembre. Nosotros nos vemos el lunes que viene. Adiós.